de poder dar también. Es un proceso sencillo y se espera que lo realicen 4.911.672 personas. Sin embargo, poco más de 242.000 salvadoreños tienen alguna discapacidad. ¿Cuál es el plan para ellos? Por ejemplo, para quienes tienen una discapacidad visual. Y esto es lo que encontrará en cada centro de votación. El catálogo informativo con todo lo necesario sobre los candidatos y los partidos, los sobres tiflológicos, este es el del Parlacen, este es el de la Asamblea Legislativa de San Salvador y también el de consejos municipales. Yo soy baja visión, ya no tiene la capacidad de poder identificar colores o formas. Por lo tanto, yo prefiero utilizar el sobre tiflológico, ya que ahí está dispuesto, numerado el nombre del partido y yo ubico mi preferencia en ese sentido. Walter conoce muy bien el método Braille. Vamos a poder revisar la postulación como ellos lo han puesto en cada escaño. Aquí tengo el partido y aquí tengo la casilla que deseo marcar. Marco. ¿Sí? Ya estuvo. Saco la papeleta. Pero muy pocos lo utilizan, señalan las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Del 100% de personas ciegas, será un 10% el que conoce el sistema Braille. Entonces, hoy la decisión que se tomó es poner cerca de 2.000 sobres en los centros de votación, que son 1.595 centros de votación. ¿Qué otras opciones hay para las personas ciegas o con baja visión? La mayor cantidad de personas ciegas lo hace haciendo votación asistida, haciéndose acompañar por un familiar o por una persona de su confianza. Pero la otra posibilidad que hay también es que una persona ciega llegue sola, diciendo el partido por el que quiere votar y que el vigilante de ese partido que se encuentre en esa mesa le vaya a marcar la papeleta. Pero si no estuviera ese vigilante, lo tendrá que hacer el presidente de manera pública. Para aquellos que tienen discapacidad física, habrán dos opciones para que puedan ejercer el voto. Hay dos anaqueles que puede utilizar, el de cuerpo entero, que tiene un compartimiento en la parte inferior para que pueda votar de manera secreta, o lo puede hacer utilizando un anaquel de mesa que le llamamos nosotros, o mampara, que se lo puede poner en las piernas. El inconveniente es con la movilidad. Solamente se tienen 140 rampas para 64 centros. Con el caso de las personas sordas, la clave está en los miembros de la Junta Receptora de Votos. La JRB tiene instrucciones de que no es necesario que le grite porque no le va a oír. Simplemente ella tiene que hablar de manera pausada porque la persona sorda lee labios. Para Minuto a Minuto, Elecciones 2015, Ricardo González.